el sitial. Un poco bastante incómodo, pero tengo. Hay que apoyar las cosas, ¿ya? Así que, en algún lado. Eso. Quiero agradecer la invitación del Instituto, el área de Ecología, del Instituto del Conurbano, de esta universidad que nos está recibiendo. La invitación especial, el agradecimiento especial, perdón, por la invitación de Walter. Más allá de los tiempos que estamos viviendo, siempre nos parece propicio reflexionar sobre esta situación, sobre lo que nos está pasando como especie. Yo voy a tratar de enganchar en base a lo que planteó Walter, mirándolo desde la otra cara de esta cuestión. Podemos ver esta crisis ecológico-civilizatoria desde el punto de vista del colapso material. Yo quiero plantearlo un poco desde el punto de vista del colapso espiritual, que esto significa. Haciendo la aclaración de que la espiritualidad no es la negación de la materia, es un atributo, una función de la materia en el más complejo estado de su manifestación en la historia de la vida. Y de eso se trata la especie humana. Lo que quería ver era sobre esto, es decir, cuando se menciona la cuestión de un seminario, tengo que confesarlo, que hablan de educación ambiental y política ambiental, yo no me siento cómodo, y en parte por las cosas que ya dijo Walter, porque son conceptos que están ya completamente cooptados por el sistema. Entonces yo pensaba hablar justamente de la cuestión de enfocarme en la reflexión sobre el ambiente como objeto de las disputas epistémico-políticas en las que estamos. Y voy a reflexionar de eso a partir de los conflictos socioambientales que son los que están dando cuenta de esta disputa epistémico-política. Concretamente, yo vengo de Catamarca, somos la provincia que tiene el triste privilegio de haber sido la primera provincia minada por el modelo de mega minería a gran escala. Y bueno, estamos en un país que se define sojero minero. Entonces, una buena forma de discutir de qué hablamos cuando hablamos de política ambiental tiene que ver con dos hitos que son claves de estas luchas socioambientales. Por ejemplo, la ley de bosques y la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares. Justamente acá está Marta Maffei, impulsora muy importante de esta ley, pero una ley que fue también ganada por la lucha de los pueblos. Y que eso pone de manifiesto el tema del de ambiente como objeto de disputas. Entonces, bueno, desde la ecología política no nos llevamos bien con el concepto de política ambiental, por varios motivos. En primer lugar, porque eso me resuena al nombre de una expropiación en curso, es decir, la expropiación de los derechos de los pueblos a definir sus políticas de vida, de habitar la tierra, en manos de tecnócratas y funcionarios que actúan en representación monopólica de lo que Donald Foster, un historiador ambiental norteamericano, llamó la Santísima Trinidad moderna, es decir, la articulación estructural funcional entre ciencia, Estado y capital. En segundo lugar, porque lo que generalmente se establece como política ambiental viene imbuido de esa arrogante presunción en la infalibilidad y en la omnipotencia de la tecnología, de que todo problema tiene una resolución en definitiva tecnológica. Y eso es lo que dispara esa escalada intervencionista sobre el sistema Tierra en cuyo curso nos hallamos inmersos. En tercer lugar, me parece que es problemática la expresión política ambiental porque lo que hegemónicamente se ha establecido como política ambiental
sigue parado en el suelo epistémico del antropocentrismo y de sus derivados, es decir, el productivismo, el industrialismo militarista y el individualismo competitivo. Hablar de política ambiental hoy ocluye las cuestiones fundamentales que tendríamos que tomar como punto de partida, si es que realmente nos interesa eso que se llama ambiente. ¿Cuáles son esas cuestiones fundamentales? Y una primera pregunta fundamental es, porque la idea de política supone un concepto de gobierno, y la cuestión es, ¿quién gobierna a quién? Es decir, ¿tiene el ser humano el poder, la capacidad para gobernar el sistema Tierra? ¿Tiene el derecho y el deber de hacerlo? Y la otra cuestión es que el concepto de gobernar no se usa en el sentido aristotélico clásico de la idea de gobierno, que quiere decir conducir, ¿no? El sentido aristotélico era esto, de orientar y conducir con prudencia el curso de los procesos hasta favorecer su realización plena. Esa es la idea aristotélica del gobierno. Sin embargo, nosotros estamos inmersos en la episteme del mundo moderno, donde la idea de gobierno ha sido definida por Hobbes y por Maquiavelo, ¿no? La idea de que el gobierno se piensa como sinónimo de dominio, control soberano, eficaz y absoluto, tanto de los procesos sociales como de los procesos naturales. Entonces, la política ambiental cristaliza ese subterfugio epistemológico en el que la noción de gobierno se instala como esta idea de control absoluto, dominio soberano, y presupone, ¿no?, esta idea de la omnipotencia de la racionalidad instrumental y el universo tecnológico sobre los procesos y sistemas de vida. El gobierno de la naturaleza se inscribe sobre el dictum del fin de la imprevisibilidad y de la contingencia. Lo que quiere decir el fin de la vida, porque la contingencia es un atributo de la vida. Y otra cuestión también fundamental que ocluye el concepto de política ambiental es la pregunta histórica, empírica, que tiene que ver con cómo hemos venido gobernando la Tierra. O mejor dicho, cómo nos ha ido con esa pretensión y bajo esos presupuestos modernos del control y el dominio de los procesos de vida. ¿Qué resultados fácticos, históricos, hemos obtenido en ese proceso de querer controlar racional y absolutamente el planeta? Entonces, este concepto de política ambiental, al ocluir ese tipo de preguntas, nos obliga a permanecer parados en esa concepción lineal y evolutiva de la historia, que presume que da la espalda al pasado, que no ve los resultados de su propia trayectoria histórica, y que piensa el futuro como aquello que está de cara a lo que vemos, como un universo de continuo progreso y de progreso inexorable, de inexorable triunfo de la razón sobre el mundo. Entonces, esta idea de historia y este no preguntarse sobre cuáles son los productos que se ha cosechado de esta idea de gobierno de la naturaleza, implica admitir no solo, ¿no?, o sea, digo, preguntarse por cuáles son estos resultados históricos implicaría admitir no solo el fracaso de este concepto del gobierno de la naturaleza, sino también, sobre todo, la misma injusticia sobre la cual se han repartido los costos. Echar una mirada al pasado de la aventura civilizatoria de la razón imperial es desencubrir la injusticia ecológica y la distribución abismalmente racista, clasista, patriarcal del ambiente. Es ver, ¿no es cierto?, que ese progreso es un privilegio oligárquico que se basa sobre la expulsión y la denegación de las posibilidades de vida de amplias mayorías de seres humanos y no humanos.
Esto es lo que está encerrado en la idea hegemónica de política ambiental. Se pretende seguir ejerciendo un gobierno, dominio sobre la tierra en base a esas mismas premisas. Y hoy vivimos un escenario donde este oxímoron está institucionalizado. Por caso, si nosotros vemos la configuración institucional de los gobiernos, la estructura ministerial de los gobiernos, por ahí se celebra como un paso adelante el hecho de que tengamos un Ministerio de Ambiente. Y yo me pregunto si es eso realmente un paso adelante. Porque mientras por un lado encontramos ministerios que pueden tener nombres de economía, de finanzas, de industria, de obras públicas, de minería, de energía, de agricultura, de ganadería, pesca, recursos forestales, etc. Esos, mientras esos ministerios ejecutan la política ambiental realista, es decir, lo que en nombre del desarrollo sustentable se lleva a cabo en términos de depredación, explotación, intoxicación masiva para asegurar el crecimiento del PBI. Por otro lado, tenemos un decorativo Ministerio de Ambiente que se encarga de sostener una fachada imaginaria de cuidar los recursos, de mitigación, de descontaminación y de reparación de daños. El PBI, que es lo único que realmente importa, crece así con cada nueva voladura de montaña, con cada nueva perforación petrolera, con cada avioneta fumigadora que levanta su vuelo cada mañana o en cada momento, con cada nueva hectárea desmontada. El PBI crece también con los presupuestos de publicidad y de responsabilidad social empresaria de empresas extractivistas y contaminantes. Vivimos un mundo en el que Monsanto, Syngenta y Bayer nos predican la agricultura saludable, de esto hablaba Walter recién. Glencore, Strata, Barrick Gold, muchas otras grandes empresas mineras nos enseñan a cuidar el agua y donde las petroleras financian programas de educación ambiental. Esto es literal. Esto es la institucionalización de la contradicción. Esta es la obscenidad de lo que se nos vende como política ambiental. Yo había pasado hace un par de años, en el 2013, muy de casualidad, por el territorio de lo que es la bacía del río 12, o sea, la cuenca del río Dulce, si podés mostrar, no iba a ningún lado, estaba de vacación con un recorrido con compañeros del MST, y vi esa foto que tomé del vehículo, por eso está muy mal ahí, no se ve mucho. Acá en esta parte dice, Sosinho somos una gota, juntos somos una corrente. Solitos somos una gota, juntos somos un flujo, una corriente. La otra foto, se ve la otra parte. Economice agua, tome baños rápidos. Es una publicidad de la Vale, Río 12, una de las 5 más grandes empresas mineras del mundo. Es una publicidad enorme que está puesta justamente en el territorio que está cubierto o que forma parte de la cuenca del río Dulce. La cuenca del río Dulce, donde estaba, porque ya no existe, el pueblo de Bento Rodríguez y de Mariana. En el año 2015, en marzo del 2015, esto era el pueblo de Bento Rodríguez, antes del colapso de un dique de colas que tiene la Vale de Torrío 12 ahí, bueno, que es la Vale, en realidad está, ustedes pueden conocerlo como la catástrofe o el desastre de San Marco, porque San Marco es la imagen fachada de la Vale. Y eso es lo que aconteció. Ustedes, si hacen memoria, pueden acordarse de que esto pasó, porque pasó por todos los medios de comunicación, incluso los hegemónicos, etc. Es un
uno de los ríos más importantes de Brasil, y todo eso quedó completamente destruido. Esta es, ¿no?, la cola, la pluma contaminante saliendo ya de la delta del río y entrando en el Atlántico. La última. Bueno, y ahí pueden ver ya la pluma contaminante en el Atlántico. Hace 2 años que pasó esto. No hay ninguna persona encarcelada. La San Marco está completamente, no ha pagado, ha pagado indemnizaciones ridículas, irrisorias. El proceso de pago de indemnizaciones ha sido motivo para la división de las poblaciones, etc. Pero bueno, eso es básicamente el escenario en el que estamos. Por eso me parece que frente a estas postales de la vida real, el concepto de política ambiental enuncia, a mi modo de ver, el síntoma de una gran falla en la política de la vida. Una falla geológica, antropológica, en el concepto del curso y el sentido de la vida que le hemos venido dando desde Bacon y Descartes en adelante. Es una falla antropológico-geológica, entendiendo que lo antropológico es una expresión de lo geológico. Y esto es un poco lo que está en el fondo de la cuestión, por eso la necesidad de, me parece, volver a la reflexión sobre la idea de crisis civilizatoria, a pesar de que sea un tema ya demasiado trillado. Justamente me parece como importante partir de reflexionar sobre el sentido de este concepto de crisis civilizatoria, porque lo que se ha logrado hacer desde el centro del sistema es una banalización de este concepto. El vaciamiento de la problemática ecológica y la naturalización. A diferencia de los años 70, cuando la problemática ecológica irrumpe en la agenda política mundial, hoy habitamos y convivimos con un escenario de catástrofes naturalizadas. La propia noción de colapso ecológico no espanta ni conmueve a nadie. De Estocolmo 72 a París 2015 hemos presenciado la expansión, institucionalización y sedimentación del discurso ecotecnocrático por todo el universo hegemónico de sentidos y de prácticas. Las cumbres mundiales por cambio climático, por crisis de biodiversidad, etc., se suceden a la par del incremento de la pérdida de bosques nativos, erosión de suelos, la proliferación e intensificación del uso de sustancias tóxicas, la aceleración de los volúmenes de extracción de bienes naturales. Las campañas contra el hambre se multiplican paralelamente al crecimiento de superficies monocultivadas, de la toxicidad agroalimentaria, de las tasas de desnutrición y malnutrición, de miles y millones de toneladas de alimentos que se tiran como desechos año a año. Sí, hay que decir que a 30 años del informe Brundtland, ese artefacto semiótico político que ha creado la idea de desarrollo sustentable se ha mostrado letalmente eficaz para la coagulación de toda iniciativa que seriamente procure afrontar la crisis. Desde entonces, la apelación casi religiosa a la sustentabilidad ha invadido absolutamente todos los espacios de la vida social, desde los ámbitos de las instituciones y las cumbres mundiales hasta los últimos rincones de la vida cotidiana. Todo es sustentable. La recolonización del mundo verificada bajo el culto oficial de la ecoeficiencia y la modernización ecológica ha dado lugar a la drástica recreación capitalista de la naturaleza. Nos hallamos ante la profundización de políticas y dispositivos de expropiación, segregación racista, clasista, sexista de las poblaciones de sus medios de vida. Y sin embargo, esas nuevas, diversificadas y extremas formas de reproducción del imperialismo ecológico hoy no escandalizan a nadie. Entonces, en ese sentido, me parece que
La noción de crisis ecológico-civilizatoria no alude tanto a la gravedad de los procesos oncológicos que implica la devastación que estamos haciendo sobre el ambiente. Los procesos de depredación de la naturaleza se vuelven sobre los cuerpos en términos de efectos oncológicos. Pero, y eso de por sí es, por supuesto, gravísimo, pero la idea de crisis ecológica de la que estoy hablando hace referencia no solo a esos impactos oncológicos, sino a las implicaciones ontológicas que tiene el acto de depredar, cómo la naturalización de prácticas depredatorias impacta sobre la humanidad de lo humano, sobre nuestra estructura de sensibilidad y de subjetividad. Es que pienso que ese hábitus de depredar no es inocuo para el género humano. Produce un efecto drástico de erosión de la humanidad del humano, un proceso de inhumanización y de deshumanización. La destructividad inherente al sociometabolismo del capital no tiene solamente efectos e impactos a nivel de procesos macrogeopolíticos, biosféricos, biofísico-químicos del sistema Tierra, sino que también decisivamente tiene efectos microbiopolíticos, en el sentido de que afecta las estructuras más elementales de la percepción y la sensibilidad de los cuerpos humanos. Esto va haciendo cuerpos humanos cada vez más insensibles a los efectos de nuestra propia destructividad, de nuestro modo de vida, o de los modos de vida que se consideran hegemónicos, desarrollados, indicadores de bienestar, etc. Estamos haciendo un mundo en el que lo describía un antropólogo brasileño, Eduardo Viveiros de Castro, nos ha convertido en una sociedad de drones. La idea de sociedad de drones implica esta idea de que, lo cito a Viviero de Castro, vivimos un tiempo en el que el símbolo de nuestra relación con el mundo es el tipo de guerra que los Estados Unidos hacen con los drones. Estamos en una relación con el mundo cuyo símbolo es el dron. Matamos sin ver, destruimos sin sentir. No vemos, no sentimos la desgracia que estamos produciendo. Esa me parece a mí, digamos, la gravedad de la situación de crisis. En esta perspectiva, la noción de crisis ecológico-civilizatoria alude a ese profundo estado de anestesiamiento ecobiopolítico en el que se encuentran sumidos vastos individuos de la especie humana, para los cuales pasa absolutamente desapercibido cómo el sistema de producción de mercancías, deseos, se erige y funciona sobre el aplastamiento, la subsunción y la fagocitosis del sistema de vida en sí. Frente a eso, en América Latina, que somos una de las tierras de donde se ha originado este sociometabolismo del capital, es decir, es América el principio histórico-geográfico y epistémico-político de construcción de ese concepto moderno, baconiano, cartesiano de naturaleza. No tengo tiempo para desarrollar eso, pero eso en todo caso está bastante más desarrollado en otros trabajos y escrito, no me voy a detener eso, pero eso es muy importante tener en cuenta. Cómo en los orígenes, 1492, antes que Bacon, escribiera Novum Organum, que de 1624, antes de que Descartes escribiera el discurso del método, que es de 1632, ya se había configurado el hábito del sujeto moderno bajo la pragmática de la invasión y la conquista por esos primeros sujetos modernos de los que nos habla Enrique Dussel, también Aníbal Quijano,
que fueron efectivamente Colón, Pizarro, Cortés, ¿no? Ese descubrimiento de la naturaleza americana que ve la naturaleza desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Y como contracara, piensa al humano como, como la no naturaleza. Y piensa que la humanidad del humano se realiza sobre un acto de conquista violenta, usurpación, explotación y dominio de eso que se presenta como naturaleza. La idea de que el progreso y el bienestar humano se mide o se puede medir en términos de esa conquista y de ese desarrollo de la explotación de la naturaleza. Eso nace ahí en América, y también podemos decir las ciencias hijas de la razón imperial también se desarrollaron históricamente a partir de ese inseparable empresa militar, económica y epistémica de conquista, dominio y control de la naturaleza americana. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos siendo, la naturaleza americana sigue siendo el objeto de conquista colonial por las élites del mundo, y no solamente las élites del mundo, sino también nuestras élites criollas, que bajo esa lógica de la colonialidad bifronte, tanto la colonialidad conservadora de derecha como la colonialidad progresista de centro izquierda, piensa la naturaleza como lo que hay que explotar para poder desarrollarnos. Frente a eso, ante este panorama sombrío, creo que no todas son malas noticias. Tampoco tengo ningún, digamos, no es que yo asuma el deber de terminar con algo bueno ni con alguna cuestión esperanzadora, sino que nosotros estamos haciendo ese análisis, tenemos que, digamos, ajustarnos a los hechos. Pero en ese mismo sentido, me parece que no deberíamos perder de vista lo que está pasando más allá de la capa superficial de la política ambiental que diseñan funcionarios o gerentes de empresas. Más allá de eso, me parece que se está moviendo por abajo, desde la tierra, aquello que podríamos ver como signos de semillas de futuro. Me estoy refiriendo a los diversos sujetos, sujetas, colectivos, movimientos que vienen tratando de emprender una otra política ambiental, entendida no como, les dije, dominio, control de los procesos de vida, sino como respeto y cuidado de esos procesos de vida. La última década ha sido una década, las últimas dos décadas, podemos decir, de intensificación del extractivismo en toda América Latina, en nuestro país, etc. Y parece que nuestros países no tuvieran otro horizonte que seguir intensificando y apostando a eso. Cuando las cotizaciones de los commodities están en alza, porque eso nos genera la ilusión del crecimiento con inclusión social. Cuando están en baja, tenemos que intensificar más todavía ese metabolismo extractivista, porque no alcanza ni siquiera para sostener lo mínimo de un estado social, que básicamente se ha hecho dependiente de esa voracidad extractivista. Pero frente a eso, también en toda América Latina se han constituido diferentes sujetos que empiezan a ver la cuestión de un modo completamente distinto. Y a eso me refiero como los movimientos o los sujetos del buen vivir, que son los sujetos que están viniendo a ser otra ecología política, una ecología política del sur, pensando esto, ¿no?, como un nuevo campo epistémico y político que está llevando viejas, nuevas formas de valorar, de sentir y de producir la vida. Está intentando llevar adelante eso. Estos movimientos en muchos casos surgieron a partir de una afronta directa, un proyecto minero, la fumigación en un
barrio, la fumigación de una escuela, una hidroeléctrica que los iba a inundar y los iba a destrozar. Y entonces la oposición empezó como oposición a ese proyecto, a esa tecnología, a esa empresa, a ese paquete tecnológico, a esa corporación. Pero sin embargo, cuando estos movimientos empiezan a ver lo que está detrás de eso, se dan cuenta que el problema no es esa empresa o ese paquete tecnológico, sino que es la forma de vida que este sistema nos vende como la única posible y como la mejor posible. Cuando nos damos cuenta que es la política de vida la que está errada, entonces estos movimientos dan lugar a un proceso de radicalización de la lucha. A partir de la irrupción de una nueva conciencia territorial y de especie, que abre paso a un horizonte completamente otro de definir el modo de habitar la tierra y de construir el horizonte del sentido de la vida. Es en ese sentido que estos movimientos socioambientales están creando una pedagogía crítico-política que nace de esa plena conciencia y de esa sensibilidad inseparablemente material y espiritual de la vida amenazada, y que hace de la defensa de la vida el sentido fundamental de esos nuevos proyectos políticos que están naciendo. En ese sentido, me parece que el ecologismo popular que ha ido surgiendo en América Latina en estas últimas décadas está marcando una profunda renovación y radicalización de las energías utópicas. La renovación y la radicalización del contenido y de la práctica del cambio revolucionario, de la idea de revolución. La idea de revolución que ya no es más, o no tiene que ver con cambio de gobierno o tomar el Estado para hacer otra cosa, orientadas a políticas redistributivas, por ejemplo, sino que estamos hablando de una revolución política en términos de una profunda migración civilizatoria. O sea, y esa migración civilizatoria, a mi modo de ver, está marcada por cuatro grandes cambios paradigmáticos. Le llamo el giro descolonial, el giro sociometabólico, el giro biocéntrico y el giro despatriarcal. Muy esquemáticamente, el giro descolonial parte de asumir una comprensión del mundo moderno vigente como producto histórico-geográfico de la expansión imperialista de eso que primero se llamó Europa y después Occidente. Por tanto, del reconocimiento del carácter fundacional que el ecogenocidio y el femicidio ha tenido y tiene hoy como punto de origen lo que hoy se presenta como ese modelo civilizatorio pretendido único o superior. El giro decolonial permite desencubrir en qué medida la hegemonía de ese tal primer mundo occidentalocéntrico depende en un estricto sentido material de la sistemática apropiación desigual del mundo y de la reproducción continua del imperialismo ecológico y el extractivismo como patrón básico del ordenamiento ecológico territorial del capital. Ese giro descolonial implica fundamentalmente una desafiliación absoluta de la religión moderna del desarrollo. Si hay algo que fractura las luchas populares en muchos lugares es la activación de la fantasía colonial del desarrollo. Cuando se va a instalar un proyecto minero o alguna... Cuando, por ejemplo, para decir casos concretos, cuando en el barrio de Malvinas, en Córdoba, se quiso instalar esa gran planta de semillas de Monsanto, la oferta del sistema era eso, el desarrollo, crecimiento, empleo, buenos sueldos, ingreso, consumo, etc. Y el punto de crisis de eso es cuando para estos sectores esa oferta no les parece seductora. Los movimientos del buen vivir me parece que tienen una característica distintiva en el sentido de que son
políticamente post-desarrollistas. No quieren el desarrollo, no creen en el desarrollo. No viven la vida como una vida de progreso, no quieren progresar. Porque saben que el progreso es el privilegio de minorías violentas que se ha logrado a costa del expolio de amplias mayorías humanas y no humanas. Sobre ese giro descolonial, que es básicamente el giro a una política postdesarrollista, se configura lo que llamo el giro sociometabólico, que implica tomar conciencia de que los estilos de vida, los patrones de consumo, las técnicas de producción, organización, división y disposición del trabajo social que se imponen como ideales o superiores, no son materialmente sostenibles ni universalizables. No solamente no son sostenibles, sino que son espiritualmente corrosivas y tóxicas para la propia condición humana, que tiene que ver con esto que decíamos. Muchas veces se nos dice, bueno, la destrucción es el costo que tenemos que pagar para mejorar nuestra calidad de vida. Y la verdad es que no hay calidad de vida que se logre a costa de acostumbrarnos a la depredación. El cambio sociometabólico implica básicamente una modificación drástica de los patrones tecnológicos productivos de trabajo y de consumo a lo que estamos habituados en esta sociedad moderna, urbana, industrial, capitalista. Implica bajar drásticamente la velocidad y las tasas de extracción de recursos y de generación de desechos para adecuarlos y acompasarlos a los ritmos y flujos de regeneración y funcionamiento del sistema tierra, la madre tierra. El cambio sociometabólico implica, me imagino que esto después, seguramente cuando hable Pablo podremos profundizar sobre esto, una transformación radical del régimen energético frente al cual funciona la actual microeconomía del capital. Y cuando hablo de régimen energético, me refiero a un régimen energético en un sentido material, pero también espiritual. Muchas veces, hoy, cuando estamos en pleno auge de esta fenomenal crisis climática producida por el calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero, eso, hemos descubierto, entre comillas, la toxicidad del patrón energético que está, sobre la que está asentada esta revolución industrial del mundo moderno. Pero esa toxicidad nos remite al uso de las energías fósiles para mover el sistema de máquinas y el sistema de objetos. Pero hay otra toxicidad que tiene que ver con la toxicidad del régimen energético de cuál es el combustible motivacional que mueve el sistema de sujetos. El sistema de sujetos moderno está basado en un régimen energético que hace del individualismo competitivo, de la lógica del lucro, de la lógica de avanzar y crecer, de buscar el éxito aplastando lo que sea y a costa de lo que sea, eso es lo que moviliza a los sujetos modernos. Y eso me parece tanto más tóxico que la toxicidad del régimen energético que mueve el sistema de máquinas y de objetos. Cambiar el régimen energético es clave para este cambio sociometabólico. Sobre todo, como ya lo señaló Walter, cuando ahora el sistema nos vende la necesidad de esa transición energética, ¿no? Cuando nos vende este mundo de la economía circular, de la bioeconomía, ¿no? A contrapelo de todo lo que decía George Kurrollen, a contrapelo de los principios de la, ¿no? De la ley de entropía, etc. Porque se monta esta idea de transición energética que nos está vendiendo el sistema, se monta sobre una ficción muy peligrosa,
que es asimilar el concepto de energía renovable como si fuera igual a energía infinita. La energía puede ser renovable, pero no es energía infinita. Entonces, hoy nosotros vemos grandes empresas mineras que son energívoras, destructoras y depredadoras de energía. Para que tengan una idea, donde yo vengo, en Catamarca, está Minera Lumbrera. Esa empresa consume por año 880 mil megavatios hora. El consumo doméstico, domiciliario de toda la provincia de Catamarca, de los 380 mil habitantes que somos, es de 190 mil megavatios hora. Si nosotros le sumáramos todo el consumo domiciliario, más todo el consumo del sector público, más todo el consumo privado, de comercio, todo lo que quieran, de todas las otras industrias, llegamos a 500.000 megavatios contra 880.000 megavatios hora de una sola empresa minera. Entonces, esta empresa minera ha creado ahora, ha impulsado un parque eólico, ¿no?, que tiene ahí como 700 hectáreas de paneles solares, diciendo que ese es su compromiso, ¿no?, a la política ambiental hacia la transición energética. Eso, digo, me parece que son las cosas en las que marcan la gravedad de esta crisis ecológica civilizatoria en la que estamos. En ese sentido, el giro sociometabólico, cuando hablamos de que implica cambiar el régimen energético que mueve el sistema de sujetos, implica descolonizar los imaginarios. Descolonizar es desmercantilizar. Desmercantilizar los cuerpos, los deseos, las relaciones sociales y fundamentalmente la madre tierra. Cuando hablo de madre tierra, en algunas veces me ha pasado. Estaba dando un seminario, un doctorado de geografía, y me dicen, pero bueno, madre tierra es un concepto poético, no es un concepto científico. Y yo creo, cada vez estoy más convencido de que es un concepto eminentemente científico. Creo que en el más profundo sentido filosófico y en el más estricto sentido científico, haciéndole caso a Copérnico, haciéndole caso a Darwin, tendríamos que hablar claramente de madre tierra, porque como especie somos hijos de la evolución contingente de la materia viviente a lo largo de estos 4.500 millones de años que tiene este sistema tierra. Venimos de la madre tierra, vivimos de la madre tierra, somos hijos de la madre tierra. El cambio sociometabólico implica tomar plenamente conciencia de eso. Y eso nos llevaría a pensar que nosotros no podemos pensar la tierra como un objeto que se posee. Ya lo decía Marx en el Capital, ¿no? Llegará el tiempo en que la idea de que la tierra, a ver, voy a tratar de buscar, esto decía, llegará el tiempo. Bueno, desde un punto de vista de una formación económico-social superior, la propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados parecerá tan absurda como la propiedad privada de un hombre en manos de otro hombre. Llegará el tiempo en que nos daremos cuenta de que ni siquiera toda la sociedad, una nación, o es más,
todas las sociedades reunidas son propietarias de la tierra, no lo son, son solo sus poseedoras, sus usufructuarias, y deben legarla mejorada como boni patres familias a las generaciones venideras. En ese sentido, me parece que ese concepto de cambio sociometabólico implica tomar conciencia de que pertenecemos realmente, científicamente, material y espiritualmente a la Madre Tierra. Eso implica ese giro biocéntrico. No como muchas veces se lo presenta, ¿no? Desde esa lógica antropocéntrica, muchas veces se dice erróneamente que la postura de optar por la naturaleza se hace en contra o a expensas del humano. Justamente lo contrario. El giro biocéntrico consiste en desencubrir la falacia de la separación entre naturaleza y cultura, entre materia y razón. Implica ver la cultura como un producto históricamente emergente de la naturaleza y ontológicamente dependiente de la materia. Pues no hay cultura por afuera o por encima de la naturaleza, ni hay razón por afuera o por encima de la historia, y más específicamente de la historia de la materia viviente. El acto de pensar es materialmente dependiente de un organismo, ¿cierto?, que para poder pensar tiene que mantenerse vivo, y para poder mantenerse vivo tiene que estar unido por ese cordón umbilical, que es el acto de respirar, el acto de tomar agua, el acto de nutrirse. No hay pensamiento por afuera de un organismo viviente, y no hay organismo viviente si este no está conectado a los flujos de la vida que nos atan a la Madre Tierra, a toda esta comunidad de vida que llamamos biósfera. Entonces la perspectiva biocéntrica parte así de la radicalidad y de la integralidad del predicado somos tierra. Asumir ontológicamente que somos parte de la naturaleza implica sentirnos parte de la biósfera, es decir, de una comunidad funcional de vida. El biocentrismo es en realidad una posición auténticamente humanista que procura poner al ser humano en el centro de las preocupaciones éticas y políticas, pues ponerlo en el centro es situarlo en el mundo, no quitarlo ni extirparlo de él. Por último, este giro biocéntrico es fundamentalmente también un giro despatriarcal. Esto supone una radical deconstrucción de la matriz patriarcal de relacionamiento con la naturaleza. Hay que decir esto porque el ser humano moderno se ha constituido bajo esa masculinidad hegemónica que piensa que el varón es el depositario de la razón, de la fuerza de la razón y de los medios de la fuerza que son las armas. Y ha pensado lo femenino como la naturaleza. Ha pensado la razón como lo contrario a las emociones y a los sentimientos. Ha puesto las emociones y sentimientos por abajo de la razón. Y en ese mismo lugar ha puesto, por supuesto, a las mujeres y a muchos pueblos colonizados que fueron concebidos como primitivos, salvajes, carentes de cultura, de civilización. Y ese hombre patriarcal se ha pensado justamente como conquistador, como dueño, como señor, y se ha autoarrobado el deber de civilizar a los inferiores, de ejercer el gobierno tanto sobre la naturaleza como sobre los pueblos primitivos, como sobre las mujeres. Se ha robado el derecho y el poder de decidir sobre la vida y sobre la muerte de aquellos que ha considerado sus inferiores. Esa razón patriarcal es fundamental de construirla para pensar otro horizonte y otro sentido de vida. Implica salirse de ese modelo, ¿no?, centrado en el dominio, el control y la explotación como forma de construcción y de afirmación identitaria. Esto significa
significa dejar de lado esta lógica del poder sobre la vida para asumir el deber de cuidado y crianza de la vida como una tarea esencialmente humana, de la que nos habla Leonardo Boff. Pensar el cuidado de la vida como un rol al que los seres humanos estaríamos llamados a cumplir. A eso nos abre la posibilidad del giro despatriarcal. Giro despatriarcal significa entonces reconocer que las tareas de cuidado y de crianza de la vida no son exclusivamente femeninas, sino específicamente humanas, en el sentido de que es por la realización de tales tareas que ha tenido lugar el proceso sociobiológico histórico de hominización, y que es por y a través del trabajo orientado al cuidado y a la reproducción de la vida que se realiza ese proceso eco-biopolítico de humanización. Porque lo humano es en definitiva eso, humus, eso somos, de ahí viene. Humus, que es la capa más fértil, más rica y más compleja de la Tierra, pero es también la parte más frágil y más volátil, aquella de la que depende en última instancia la posibilidad de la germinación y reproducción de la vida o su interrupción y exterminio. De eso estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio.